Capítulo 17 Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, Esto es lo que ha mandado Jehová diciendo, Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o fuera del real, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, sangre será imputada al tal varón. Sangre derramó, cortado será el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican sobre la haz del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paces a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de sus pueblos. Y cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre y cualquier varón de los hijos de israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer derramará su sangre y cubrirála con tierra porque el alma de toda carne su vida está en su sangre por tanto he dicho a los hijos de israel no comeréis la sangre de ninguna carne porque la vida de toda carne es su sangre cualquiera que la comiere será cortado y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde, y se limpiará. Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad.